La tarde del martes se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a Distancia para el establecimiento de un colegio científico en Cotobruz. Estuvieron presentes el viceministro de Educación Steven González, Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Salazar, ministro de Ciencia y Tecnología, así como Grace Beita, directora regional de Coto, y el diputado Warner Jiménez. Esta institución vendrá a satisfacer la demanda de una mejor educación científica de los jóvenes de la zona sur. Esta institución estará funcionando a partir de marzo de este año en las instalaciones de la UNED en San Vito. Como directora regional de la Dirección Regional de Coto del Ministerio de Educación Pública, quiero contarles que me siento muy contenta de haber estado aquí en el despacho de nuestra señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz, y nos atendió nuestro señor viceministro, don Steven. Quiero manifestar la complacencia en nombre de la Universidad Estatal a Distancia por la firma de este convenio con el Ministerio de Educación Pública y con el acompañamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología para dar lugar a la creación del Colegio Científico del Sur, en el sur de Costa Rica, empezando por Cotobruz, en la ciudad de San Vito. Bueno, hoy firmamos con la Universidad Estatal a Distancia, el Ministerio de Educación Pública, un convenio para la apertura de un colegio científico en la zona sur, específicamente en el cantón de Cotobruz. Este es un proyecto muy importante para el Ministerio de Educación Pública porque refuerza el conocimiento científico en una zona en la que hay tantísimo talento como Cotobruz, la zona sur del país. Muy contento del día de hoy de acompañar al Ministerio de Educación Pública, a la UNED, al señor diputado, don Warner Jiménez, en la firma de esto que nos va a permitir hacer realidad en la zona de Cotobruz un colegio científico que nos permite explotar ese talento nacional en una zona rural que tanto necesita y donde la educación sin lugar a duda va a permitir el desarrollo de los y las jóvenes de la región. Según informó el diputado Warner Jiménez, se siente muy complacido de aportar un grano de arena para buscar más oportunidades para el cantón de Cotobruz. Ese sería el segundo colegio de este tipo en la región Brunca, pues ya existe uno que funciona en el campus de la Universidad Nacional en Pérez Celedón.